Hola, el día de hoy vamos a tejer un gato. Mentira, este gato ya lo tejí la vez pasada, vean los otros videos. Vamos a tejer un koala. Este koala es para principiantes, es una figura bastante sencilla. Solo necesitan saber hacer el anillo mágico, los puntos bajos, aumentos y disminuciones. Este koala tiene dos orejas, dos patas, la nariz, cabeza y cuerpo. Así que vamos a empezar tejiendo la cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Listo, ya tenemos el anillo mágico, así que ahora vamos a tejer una segunda vuelta de aumentos de 12 puntos. Vamos a hacer un aumento en cada punto bajo hasta terminar la vuelta y completar 12 puntos. Listo. Muy bien, tenemos la segunda vuelta. Vamos a aumentar a la tercera vuelta, que tendría 18 puntos. Esto se hace haciendo un punto bajo y un aumento, así consecutivamente por toda la vuelta, y terminaremos con 18 puntos. Vamos tejiendo mientras Pantalones está disfrutando aquí de una tarde de relajo, al igual que todas las otras tardes que tiene. Pantalones es una gatita que llegó de la calle y que unos vecinos adoptaron. Ellos dicen que la gata es de ellos, pero la gata viene a vivir acá, entonces uno qué hace. Listo, tenemos la tercera vuelta con 18 punticos, así que vamos a aumentarla a la cuarta vuelta. Este va a tener una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Ok, nos vemos allá entonces. Bien, tenemos la vuelta número 4, vamos a hacer la vuelta número 5. Simplemente continuamos como venimos. Ahora hacemos 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Al final debemos tener 30 puntos. En todos los amigurumis casi siempre se sigue la misma secuencia cuando se van a realizar cuerpos o formas esféricas. Así que es muy fácil seguir este patrón. Muy bien, ya tenemos la quinta vuelta de aumentos. Ahora vamos a realizar la sexta, la cual se hace con 4 puntos bajos y un aumento. Ya completamos la vuelta número 6, así que vamos a realizar la última vuelta de aumentos, la séptima, en la cual hacemos 5 puntos bajos y un aumento. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y terminaremos con 42 puntos bajos para el ancho de la cabecita. Luego de eso realizaremos unas vueltas sin aumentos ni disminuciones, sino solo puntos bajos para subir la altura de la cabeza. Listo. Ya hicimos la séptima vuelta de aumentos con 42 puntos, así que de ahora en adelante, como les dije, simplemente vamos a seguir tejiendo puntos bajos, sin aumentos ni disminuciones. Yo les voy dejando el patrón aquí durante todo el video, así que nos vemos allá. Listo, estamos en la vuelta número 13. Hemos llegado aquí después de hacer la base de 7 aumentos con un total de 42 puntos bajos y hemos subido esos 42 puntos bajos hasta esta vuelta, que es la número 13. Ahora vamos a empezar a disminuir. Vamos a empezar con una disminución y 5 puntos bajos. Listo, vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta. Hemos terminado esta vuelta, la número 14, y debemos tener un total de 36 puntos bajos. La secuencia que vamos a seguir en esta vuelta es de una disminución y 4 puntos bajos. De esta forma vamos cerrando y dándole forma a la cabecita de nuestro koala.
Hemos terminado la vuelta número 15. La vuelta número 16 vamos a iniciar con una secuencia de una disminución y tres puntos bajos. Y realizamos esta secuencia durante toda la vuelta. Como pueden ver, a mí me van quedando todas las disminuciones una encima de la otra. Así es como debe ir quedando para que el tejido se vea uniforme y regular. Pueden ver que se quedan notando estas esquinitas de esta forma. Es porque hemos estado haciendo todas las disminuciones una encima de la otra en orden. Listo, hemos llegado a la vuelta número 17 con un total de 18 puntos bajos. Ahora vamos a rellenar la cabecita. Para eso vamos a ubicar los ojitos en la vuelta número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, aquí ponemos un ojito y con una separación de 9 puntitos ponemos el otro ojito. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a poner aquí el otro ojito. Vemos que así nos queda. Vamos a ponerle la argollita de seguridad. Esta argollita, ¿cómo se pone? El tornillito tiene aquí esta especie de estrías, así que vamos a hacer que ahí encaje esta argollita. Listo, es sencillo, simplemente la presionamos y ya está, ya tenemos este ojito agarrado ahí fuertemente. Vamos a realizar lo mismo con el otro. Hemos insertado el tornillito, la doblamos, pero esto es importante dejar un buen espacio para ponerlo con comodidad y ponemos la argollita de esta forma, la arandelita acá. Presionamos fuerte, hay que hacerle a veces bastantica fuerza, por eso si de pronto necesitan ayuda, díganle a alguien que les pueda colaborar con esto. Y ya, aquí ya tenemos terminada nuestra cabecita. Ahora procedemos a rellenarla. Vamos a dejarla así de 18 puntos para realizar la conexión con el cuerpo. Bien, hemos rellenado la cabecita. Para terminar, simplemente vamos a realizar un punto deslizado y una cadeneta y listo, ya podemos cortarla. Dejamos una hebra larga para poder unir la cabecita al cuerpo y ya está. Vamos a dejarla aquí a un ladito mientras tejemos el cuerpo. El cuerpo es igualmente sencillo. Vamos a realizar de la misma forma en que empezamos la cabecita, un anillo mágico. De ahí vamos a aumentarlo durante 5 vueltas hasta terminar con 30 puntos bajos. Listo, así que vamos a hacer primero anillo mágico de 6 puntos bajos. Voy a ir acelerando el proceso. Ya tenemos nuestra primera vuelta, la de 6 puntos bajos. Ahora en la segunda vuelta, como ya saben, realizaremos 6 aumentos consecutivos para terminar esta vuelta con 12 puntos bajos. Esta es nuestra segunda vuelta con 12 puntos bajos. En la tercera vamos a realizar la secuencia de un punto bajo y un aumento para terminar esta tercera vuelta con 18 puntos bajos. Un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Esta es nuestra tercera vuelta con 18 puntos. Vamos a realizar la cuarta realizando 1, 2 puntos bajos normales y un aumento. Esta es nuestra cuarta vuelta con 24 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la última vuelta de aumentos, que es de 30 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos bajos seguidos y un aumento. Así por toda la vuelta. Ya tenemos la quinta vuelta con un total de 30 puntos bajos. Ahora simplemente vamos a empezar a subir, hacer vueltas de puntos bajos básicos, normales, sin aumentos, sin disminuciones ni nada más. Es muy sencillo, solamente vamos a empezar a subir.
Ya subimos hasta la vuelta número 13 con 30 puntos. Ahora vamos a empezar a cerrar el cuerpo para que conecte con la cabeza. Para esto vamos a hacer una disminución y 3 puntos bajos. Bien, hemos terminado esta vuelta número 14. Ahora vamos a realizar la secuencia de una disminución y 2 puntos bajos. Para cerrarlo, simplemente vamos a realizar un punto deslizado y una cadeneta. Dejamos una hebra. Y lo rellenamos. Ahora vamos a unir el cuerpo y la cabecita. Como tenemos aquí, cada una tiene una cabuya larga, pues vamos a esconder una de estas, a cortarla. Para esconderla, simplemente la metemos por aquí dentro del tejido. La hacemos enredar un poco, metiéndola, dándole vuelticas. Y la cortamos. Bien, vamos a engancharnos al hilo largo que dejó la cabeza. Le ponemos la agujita lanera. Bueno, vamos a unirlos. Entonces, lo que hacemos para unir un cuerpo a una cabeza que quede bien bonito, que no se note, es unir la hebra delantera de la cabeza con la hebra delantera del cuerpo, con estas hebras que van por delante, de la siguiente forma. En este caso, simplemente nos vamos a enganchar aquí al cuerpo a una de estas cabullitas, así, listo. Y vamos a seguir haciéndolo en la misma secuencia una y otra vez, sin perder el sentido. Si vamos a hacerlo de abajo hacia arriba, se sigue haciendo siempre así. Así que empezamos de abajo hacia arriba. Nos vamos a enganchar a la siguiente cabullita de la cabeza y agarramos la siguiente cabullita del cuerpo, de abajo hacia arriba. Vean cómo voy agarrando. Listo. De abajo hacia arriba. La del cuerpo y la de la cabeza. Primera cabullita del cuerpo y primera cabullita de la cabeza. Voy a hacerlo así varias veces. Cuando ya haya avanzado bastantico, unos 6 puntos, como en este caso, puedo halar y vean cómo se aprieta bien. ¿Listo? Vemos que va quedando bien templadito. Voy a seguir haciéndolo así. De abajo hacia arriba. Por esto les decía que es importante siempre hacerlo en el mismo sentido. Si de pronto yo aquí me enredo y ya no cojo de abajo hacia arriba, sino que la cojo así, pues ya se va a enredar la hebra y ya no se va a deslizar para que se apriete. Vean cómo se aprieta de bien acá y cómo queda uniforme y bonito. Seguimos de abajo. Aquí está la parte del nudito, no importa. De abajo hacia arriba. Bien, ya tenemos unida la cabecita con el cuerpo. Ahora este hilo lo vamos a enredar y a perder un poco por acá. Ahora vamos a realizar las manos, así que hacemos un anillo mágico de 6 puntos. Bien, una vez tengamos nuestro anillo mágico de 6 puntos, vamos a hacer una vuelta de aumentos para quedar con 12 puntos bajos. Ya tenemos nuestra segunda vuelta con 12 puntos bajos, así que vamos a subir la tercera vuelta sin hacer aumentos ni disminuciones. Puntos bajos sencillos durante la tercera vuelta.
En la cuarta vuelta también vamos a realizar solo puntos bajos. Listo, ya tenemos la cuarta vuelta, así que ahora vamos a realizar tres disminuciones seguidas. Vamos a empezar una disminución, ahí continúa otra disminución agarrando los dos siguientes puntos y la tercera disminución agarrando los dos siguientes puntos. Listo, tenemos nuestras tres disminuciones, así que debemos quedar con 9 puntos bajos. Vamos a continuar con estos 9 puntos bajos por lo que resta de la estructura de la manito. Así que empezamos a subir. Hemos subido hasta la vuelta número 10 haciendo 9 puntos bajos. Ahora simplemente vamos a rellenar con algodoncito nuestra patica, nuestra manito, y la cerramos. Listo, aquí al momento de rellenar vamos a dejar la parte de atrás que quede no tan rellena, que quede así planita, porque eso nos va a servir para pegarla al cuerpo y que ella quede bien ajustadita ahí. Vamos a revisar aquí el cerrado de una vez de la manito. ¿Cómo se hace? Vamos a ver cuál es el derecho donde hemos hecho la disminución, es la formita que le quedó a la pata, va a quedar hacia arriba. Así que buscamos entonces el puntico bajo que se va a unir con la siguiente cadeneta, es decir, vamos a hacer que se unan las cadenetas de este lado con las del lado de atrás, teniendo en cuenta la formita de la manito. Vamos a hacer el punto bajo que une ambos lados. Vamos a hacer el punto bajo que une ambos lados. Uno. Seguimos así con los demás. Dos. Tres. Y en el último hacemos un punto deslizado y una cadeneta. Y ya tenemos nuestra manito. Vamos a cortar con una hebrita larga y la otra con una hebra corta, porque esta hebra larga nos va a servir para unirlas al cuerpo. ¿Listo? Entonces tenemos aquí nuestra manito. Vamos a realizar otra idéntica a esta. A continuación vamos a tejer las paticas de nuestro koala. Así que vamos a hacer lo de siempre, un anillo mágico de 6 puntos. En este caso les voy a decir rápidamente, lo vamos a aumentar en la segunda vuelta a 12 puntos, en la tercera a 18 puntos. Listo, así que voy a adelantar hasta ese momento, hasta la tercera vuelta de aumentos en la que ya debemos tener 18 puntos. Bien, tenemos ya la tercera vuelta con 18 puntos. Ahora vamos a subir dos vueltas sin aumentos ni disminuciones con 18 puntos. Y luego realizaremos las tres respectivas disminuciones. Así que voy a acelerar este proceso. Ya saben, dos vueltas normalitas. Mientras tanto yo voy sobando a pantalones. Vayan tejiendo y mientras yo sobo a pantalones. Tengo que comentarles que pantalones no es de esta casa, es de los vecinos. Pero pues no sé cómo la llamarán ellos, yo les llamo pantalones. Tenemos ya la quinta vuelta con 18 puntos bajos. Ahora vamos a realizar una disminución y un punto bajo por tres veces consecutivas. Una disminución y un punto bajo. Y una disminución. Y terminamos la vuelta con puntos bajos. Así que debimos quedar con 15 puntos bajos en esta vuelta.
Ya estamos en la vuelta número 8 con 15 puntos bajos. Ahora vamos a realizar otra vez disminuciones. Hacemos una disminución y un punto bajo. Otra vez una disminución y un punto bajo. Y por última vez una disminución y un punto bajo. Así vamos a quedar en esta vuelta número 9 con 12 puntos bajos. De esta forma vamos a continuar tejiendo los 12 puntos bajos hasta la vuelta número 12. Y allí la rellenamos y sellamos la patica. Listo, tenemos nuestra patica hasta la vuelta número 12. Así que al igual que con la mano vamos a rellenarla y a sellar. Vamos a... Vamos a rellenar la patica. Solamente se rellena la parte de abajo. Lo de arriba dejémoslo que no quede muy lleno, sino más bien suelto, para que de esa forma podamos cerrarla y pegarla al cuerpo cuando ya lo tengamos listo. Listo. Vemos cuál es la forma que tiene la patita y en dónde es que vamos a sellarla. Voy a echarle otro poquito. Bien, ya he terminado de rellenar la patita, así que vamos a ver en dónde vamos a tejerle, a sellarla. Entonces vemos que aquí tiene la curvatura en la pata y eso debe quedar hacia arriba, así que vamos a tejer los puntitos que nos faltan para llegar hasta esta punta y ahí empezar a tejer, tejiendo ambos lados. Listo, aquí ya llegué a la puntica, así que aquí voy a empezar a tejerla. Así que ya saben, tejemos los puntos de este lado conectándolos con los del otro lado. Así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y en el último hacemos un punto deslizado y una cadeneta. Y sellamos. Así nos ha quedado nuestra patita sellada. Realizamos otra igual. Y le dejamos una hebra larga para luego unirla al cuerpo. A continuación vamos a tejer las orejas. Vamos a empezar con el color blanco. Tejemos un anillo mágico de 6 puntos. Estas orejas vamos a tejerlas de una forma diferente, ya que vamos a realizar las vueltas con levantamiento para que luego no se nos quede notando la unión entre el color gris y el color blanco. Vamos a ver cómo es. Esta técnica es muy útil al momento de realizar dibujos o figuras que requieran que no se note dónde terminó un cambio de color, donde se realizó un cambio de color. Así que vamos a realizar el anillo mágico de 6 puntos. Lo cerramos. En el primer punto bajo vamos a realizar un punto deslizado. En el primer punto bajo de este anillo mágico, con mucho cuidado, hacemos un punto deslizado. Aquí es un poco difícil porque son puntos muy pequeños. Ya tenemos el punto deslizado, ahora vamos a realizar una cadeneta y como la segunda vuelta es de aumentos, vamos a realizar en ese mismo primer punto un aumento, es decir, dos puntos bajos. O sea que hicimos en el mismo punto un punto deslizado, una cadeneta y dos puntos bajos. Todo en un solo punto. Es un poco difícil porque es bastante apretado aquí, pero así debe quedar. Ahora vamos a realizar aumentos en todos los otros puntos de esta vuelta para terminar con 12 puntos bajos. Listo, vemos que cuando estamos terminando la vuelta nos queda de esta forma.
Aquí quedó una cadeneta vacía y aquí hay dos cadenetas chiquitas que continúan, que son la que hicimos del punto deslizado y la cadeneta al aire. Así que en este punto vamos a cambiar de color al color gris. ¿Cómo lo cambiamos? Soltamos el color blanco que ya tenemos, nos metemos aquí dentro de las dos argollitas del blanco y en vez de continuar con la hebra blanca vamos a continuar con el color gris. Así realizamos este cambio de color, ya saben. Aquí, entonces, adentro de estas dos vamos a insertar el color gris. Tensionamos un poquito y vemos que nos queda de esta forma. Ahora todos estos hilos los vamos a ir dejando adentro del tejido. ¿Cómo continuamos aquí para cerrar esta vuelta? Vamos a saltar 1, 2 y 3 y acá nos vamos a insertar el color gris en esta vueltica y cerramos con un punto deslizado y una cadeneta, ¿ok? Síganlo paso a paso y vean cómo les va a quedar. De esta forma hemos cerrado la vuelta y vamos a empezar a tejer con el color gris, pero sin realizar un cambio de color que se note demasiado, sino que va a quedar camufladito ese cambio de color. Aquí vamos a empezar haciendo entonces en la tercera vuelta un aumento y un punto bajo. Listo, ya puedo cortar la hebra blanca, las que van quedando suelticas, luego las arreglamos, pero entonces vamos en un aumento y un punto bajo. Vamos a realizar esta vuelta de un aumento y un punto bajo para terminar con 18 puntos. Bien, ya estamos terminando aquí la tercera vuelta. Vamos a realizar este último aumento en el último punto de color blanco que nos quedaba. Y al igual que en la vuelta anterior, vemos que aquí nos queda una cadeneta y dos cadenetas seguidas. Eso es lo que tenemos que saltar al realizar este punto deslizado. Entonces contamos 1, 2 y 3. En esa tercera insertamos la aguja y hacemos un punto deslizado y una cadeneta al aire. ¿Qué tal lo ven? Se ha realizado el cambio de color y no se nota en dónde se realizó, sino que se ven continuas las vueltas. Eso es lo que queremos. Bien, ya tenemos entonces las dos orejitas, dos patas, dos manitos, cuerpo y cabeza unidos. Vamos a pegar estas partes y después tejemos por último la nariz y se la unimos. Listo, aquí vamos a enganchar entonces la orejita con la que dejamos de hebra larga. Vamos a ver en dónde se ven bien las orejitas. Como es un koala, las orejas no van aquí arriba, sino que se ponen es como a los laditos, ¿cierto? Entonces vamos a tantear que sea por la mitad de la cabeza, que vayan en línea con los ojitos, ahí podemos ver. Entonces yo creo que ahí están bien. Ya que la tengo ahí, vamos a empezar a engancharnos entonces. Agarramos aquí este puntito y le damos vuelticas. Ya saben, entonces empezamos a agarrar los punticos de la oreja enganchados a los punticos del cuerpo. Esta orejita va agarrada muy sencilla, solamente son dos punticos los que necesitamos. Voy a darle hartas vueltas aquí en este punto, en el primero, y ahora voy a ir al segundo. Listo, entonces aquí me meto y voy a salir arriba, un puntico arriba nada más. Ahí me agarro y voy a empezar a tejerle al punto de arriba de la oreja. Ahí está. Eso es todo. Como ven, aquí quedó este y este punto. Voy a darle también aquí hartas vueltas, unas tres al menos. Unas tres vueltas. Y aquí ya lo vemos cómo quedó. Entonces, eso sería. Vamos a llevar la cabullita hasta el otro lado. Listo, al lado opuesto. Es decir, por acá. Vemos en qué vueltica estamos y quedamos allá en la misma.
Entonces estamos en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 acá. Vamos a salir en la novena aquí. Aquí la otra orejita pues tiene estas cabullitas, así que vamos a cortárselas. Vamos a cortar esta que nos sobró y esta que tiene aquí vamos a perderla. Muy fácil, simplemente nos metemos aquí adentro, la volvemos a sacar desde atrás hacia la parte de atrás. Aquí hagámosle un nudito. Un nudo con una cadeneta y ya es solamente la perdemos metiéndola debajo de las cabullas que tienen los otros puntos, así tal cual. Ya la podemos cortar y no se va a quedar notando. Ya tenemos aquí la orejita, entonces vamos a unirla. Tanteamos que queden igual de altas e igual de en la profundidad de la cabeza, que estén en línea. Entonces vamos a empezar a unirlas. Y listo. Vamos a llevar la cabullita hacia arriba, que después nos va a servir para colocar el llavero. Aquí ya lo tenemos con sus orejitas. Ya hemos puesto las orejitas, ahora vamos a ponerle los pies y las manos. Voy a hacer este proceso muy rápido, solo voy a mostrarles cómo van las partes. Tenemos las dos piernas, debemos pegarlas más o menos aquí en la mitad del cuerpo y vemos que nos queda de esta forma. ¿Listo? Teniendo cuidado de que la curvita de las piernas pues quede apuntando hacia arriba, que nos dé esa sensación de que son las piernitas. Lo mismo las manos tienen esta curvita, así que debemos ponérselas así. Acá una y acá la otra. ¿Listo? Así nos va a quedar. Vean cómo queda por este lado y por este. Voy a tejerlo rápidamente y nos vemos ahí. Aquí ya le puse el brazo de la derecha, ¿listo? Entonces ya les muestro cómo se lo hizo, pero lo puse para que vean cómo debe quedar. Inicialmente agarré desde esta esquina y se mete dentro del cuerpo. Le damos unas tres vueltas en esta esquina y de ahí él va a salir el hilo por este punto y se mete al cuerpo, se hunde dentro del cuerpo y sale acá atrás y se mete, ¿listo? Entonces vamos, es como en un sentido de dar vuelticas acá. Al final simplemente salí aquí y me enredé con la manito para que quede ahí pegada al cuerpo. Voy a poner la otra mano. Ya le puse las manos, ahora voy a poner las piernas. Se ponen así, igual que las manitos, vean que van más o menos en línea y quedan así, teniendo en cuenta la forma que les hemos dado, la curvatura que tienen. ¿Listo? Voy a pegarlas ahí. Aquí ya tengo agarrada esta pierna, de la forma en que se ponen las piernas, se ponen también las manos, es lo mismo. Simplemente calculo más o menos en dónde va y como ya tengo aquí enganchado el hilo, lo voy a insertar en el huequito que corresponde aquí. En este caso sería por aquí más o menos. Entonces me meto en ese huequito del cuerpo y vamos a empezar a darle el tejido. Es como si fuéramos en espiral, como entro acá y doy la vuelta, como que entro aquí y al cuerpo, a la pata, al cuerpo, y voy dando esas vuelticas. Ya saben, en las esquinas son al menos tres vueltas que damos para que queden bien aseguradas. Ahí va una, vamos por segunda vez. Acá.
Ahora vamos a empezar a subir. Así que entramos aquí en el huequito que estábamos usando y vamos a salir en el de arriba. Listo, en el de la fila de arriba. Y vamos a tomar ahora el hueco que continuaba en la patica. Y lo mismo, entramos al hueco que está al frente y salimos en el de arriba. Y así consecutivamente. Entre acá. Y salgo en el de arriba. Y ya llegué al de la esquina, así que también hago lo mismo, pero le doy hartas vueltas aquí mismo en este punto. Ya avancé un poco más aquí pegando las manitos y las piernas. Solo me falta, igual que con las manos, aquí ponerle una puntada para que ellas se cierren y quede así, ¿listo? Entonces solamente es eso, es pegarlas, es muy sencillo. Es algo bastante intuitivo. Y no es algo que deba ser exacto en cada uno de sus puntos. El tejido nos va diciendo cómo hacerlo. Ahora solamente vamos a hacer la nariz. Al hacer la nariz vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadeneta. Aquí hacemos 5 cadenetas. ¿Listo? Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a devolvernos tejiendo encima de estos punticos que hicimos. Entonces es 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos 3 puntos bajos en el mismo punto. Ahí va 1, va el segundo y va el tercero. Listo, en el cuarto punto ahí hicimos 3 puntos bajos en ese solo. Ahora vamos a continuar tejiendo los 3 puntos que nos faltan. Nos enganchamos aquí. 1. Dos. Y 3. Bien, ahora vamos a darle una vueltica a todo sin hacer aumentos ni disminuciones, solo puntos bajos. Vamos a engancharnos aquí el primer punto bajo que teníamos. 1. Vamos con el otro. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8 y aquí ya estaremos terminando. 9 y en el décimo hacemos un punto deslizado. Ahora cortamos. Hacemos un punto deslizado, una cadeneta y le cortamos una hebra larguita para atarla al cuerpo. Así nos ha quedado. Esto es una especie de forma ovaladita. Voy a cortarle aquí esta cabullita que quedó por dentro. Y debe ir así. ¿Listo? ¿Cómo se va a tejer? Este tejido es también muy sencillo. Simplemente pues vamos a engancharnos a la cabullita que tenemos . Calculamos en dónde queremos que quede, ¿cierto? Que quede aquí en la línea, en la linecita de abajo de los ojos y en el medio, y nos vamos a empezar a agarrar de cada una de las cabullitas que tiene el tejido en la forma vertical. Es decir, aquí ya calculé en dónde quiero que quedes, en la parte de abajo. Así que me voy a enganchar a esta cabullita que está aquí atravesando. Ahí se ve bien, ¿cierto? O sea, no agarré todo el punto, sino solo una cabullita de un punto bajo, de las que sobresalen. Y ahí me he enganchado de esta forma.
Ahora voy a seguir haciendo lo mismo de ahora en adelante. Agarro las cabullitas del tejido de la nariz y las uno con las cabullitas del cuerpo, siempre en el mismo sentido, al igual que cuando estábamos tejiendo la cabeza. Agarré la de la nariz, la uní con el cuerpo. Voy a hacer otro, la agarro y la uno al cuerpo. Esto es de intuición, de ir tanteando, no es algo que deba ser exacto siempre, sino que vamos viendo cómo nos queda. Hay que tener en cuenta la distancia de la nariz a los ojos, por ejemplo, que no nos vaya a quedar así toda hacia un lado ni toda hacia el otro lado, sino que quede rectica en la mitad. Así que ahora voy a engancharme nuevamente aquí a la del cuerpo y busco un puntito que me permita ir guiando la nariz de la forma que necesito. En este caso puede ser este. Y alamos. Ya llegamos a la parte de arriba, lo mismo. Entonces, nos agarramos al cuerpo y alamos. Nuevamente, agarramos el cuerpo y a la nariz y tensionamos. Vean cómo va quedando. Ya solo nos falta bajar por este lado. Agarramos y tensionamos. Así nos va quedando. Ahora voy a rellenarlo con un poquitico, una cantidad mínima de algodón, para que tome forma más redondeada. Así. Terminamos uniéndole las últimas puntaditas y ya hemos terminado nuestro lindo koala. Como ven, es una figura en la que hemos aprendido distintos puntos, distintas técnicas de atar piezas, que es algo muy importante. Ahora simplemente vamos a perder la hebra. Vean cómo quedó. Así nos ha quedado la naricita de nuestro koala. Vamos a hacer aquí el nudito mágico que se pierde. Entonces nos enganchamos a una hebra que esté pasando por aquí de forma vertical. Le hacemos así este nudito. Jalamos fuerte y ella se pierde. ¿Sí ven cómo se perdió? Y ahí hay un nudo, pero no se ve. Ahora simplemente nos volvemos a esconder ahí en este punto y sacamos la hebra por otro lado. Vamos a ponerle la argollita de llavero aquí. Listo. Solamente tenemos que engancharnos con la cabullita que habíamos dejado desde antes aquí en la parte de arriba de la cabeza. Estamos ahí, agarramos el llaverito y vamos a realizar este movimiento. Vamos a entrar en este puntito y salimos al puntito del medio, desde donde estamos. Y ahí ya lo hemos enganchado. Vamos a seguirle dando muchas vueltas ahí para que quede bien resistente. Vamos a seguirle dando muchas vueltas ahí para que quede bien resistente. En
la misma dirección. Y arriba y abajo. Perdemos la cabullita y cortamos cualquier otra hebra que nos haya quedado por ahí, las atamos con un nudito y las perdemos, que quede todo bien sujeto, no haya ningún riesgo de que se suelte. Ya le pusimos la argollita, ahora vamos a ponerle una colita. Se hace muy fácil, simplemente tomamos una cabullita de unos 15 centímetros, vamos a ubicar más o menos la zona del medio donde queremos que vaya la colita, nos enganchamos en ese punto, agarramos la hebra así doble y la pasamos. Ahora vamos a hacer aquí una cadeneta, una, dos y tres, hagámosla así cortica. Alamos, pasamos esa hebra así y ahora la cortamos. Aquí quedó nuestra colita. Para tejer el pechito solamente vamos a cortar unas hebras de color blanco, vamos a cortar unas 4 de unos 7 centímetros, listo, vamos a engancharlas en el tejido de esta forma, agarramos aquí del pecho y enlazamos la cabullita, le hacemos una cadeneta para asegurarlas y listo. Ponemos las 4, una vez puestas las 4 simplemente vamos a soltarlas de esta forma con la aguja, vamos a despelucarlas así. Así, y con un peine finito las peinamos un poquito y eso es todo lo que hay que hacer. Eso es todo lo que hay que hacer. De esta misma forma vamos a poner otras 4 o 5, las que queramos, aquí en el pecho. Al final se cortan, se emparejan como les digo y se peinan y nos va a quedar esto así. Listo, hemos terminado nuestro diseño de koala. Es un diseño pues creado por mí basándome en lo que he visto. Espero les haya gustado, lo compartan, le enseñen a sus sobrinos, a todas las personas que les interese, que es un arte muy bonito. Estoy atento a cualquier recomendación o sugerencia. Muchas gracias.